Entonces, voy a empezar a grabar, ¿vale? La sesión y hagamos un pequeño barrido de presentaciones. Algunas personas aquí no se conocen, ya nos conocemos. Un segundo. Yo te escucho medio raro, como interrumpido de repente. ¿Qué ser eso, no? Sí, puede ser porque tengo la conexión media del teléfono, ¿vale? ¿Vale? Pero como la idea es que todos conversemos, voy tomando nota. Buenas. Hoy día tenemos nuestra tercera reunión en torno al lab. Entonces la idea es que ahora nos presentemos un poquito a las personas que estamos acá. Y yo voy a ir, vamos a hacer lo siguiente, voy a apagar los micrófonos cuando sienta que hay ruido de fondo, pero cuando hablen, abran el micro, ¿vale? Para que no sea esto que están hablando ahí en off. ¿Les parece? Entonces nos presentamos porque hay gente nueva por aquí para que sepamos de dónde es cada uno, ¿ya? Sin cámara les comenté porque es con los datos del teléfono aquí un poco con menos señal, pero voy bien. Entonces, Roxana, como tú estás más acostumbrada a cualquier cosa, vas tomando, tú me relevas en la parte de articular. Yo tengo abierto el documento, lo voy a compartir ahora, y la idea de la reunión del día es poder hablar del tema que hablamos la última vez, que si es el tema que estamos más en el, voy a poner aquí. La gestión humana y emocional, el tema que deberíamos abordar o deberíamos focalizar como LAC. Y hay una segunda pregunta por ahí. Eso, hoy día tenemos un tema muy concreto, validar ese tema y junto también qué me pase, qué me gustaría, cómo me gustaría salir si trabajáramos esto, ¿vale? Entonces, abrimos conversa, saludos, ¿quiénes están? ¿Cómo llega su animómetro? Una palabra y cuéntanos un poquito dónde están. ¿Quién quiere iniciar? Voy a comenzar. Gracias, Cristian. Sí, ahí nos vamos apoyando si se corta. Como amanecí un poco cansada, tuve una semana, un viernes, sábado y domingo muy intenso emocionalmente. Ayer concluí un trabajo personal importante, así lo formal, digamos, que terminé. Y me titulé de facilitador de vivancia, por lo menos había egresado hace 2 años, me faltaba el cartón por una monografía que, bueno, fue un trabajo de varios años, 5 años sumando. Así que contenta y un poquito cansada hoy día, sí, de tanta emoción. Alcancé a escuchar lo último de Carmen Gloria. Qué bueno, me alegro que estés habitándote visto en las redes con un grupo de personas. Yo también estoy con mi organización comunitaria de mujeres que nos juntamos la semana pasada y ha sido súper grato. Sigue todo movido en Chile, sigue todo muy intenso, encuentro yo. Y bueno. Lo que nos convoca hoy día, como la pregunta, es la gestión humana emocional, un tema que nos gustaría desarrollar desde el lab. Recordar también que estuvimos conversando con los que llegan, que es sobre el propósito de lo que vamos a hacer. Primera o segunda reunión, nos dimos cuenta que había algo más que profundizar dentro de nosotros mismos también para poder salir y hacer este laboratorio. Y como es co-creativo, dimos este paso previo, digamos, de tener esta conversación. Bueno, ¿cuál es el sentido que nos mueve? Llegamos a esta pregunta para desde ahí salir a tomar acción. Entonces, el objetivo de la sesión de hoy es esa, hacernos esta pregunta, que si esa es la gestión humana emocional, un tema que nos gustaría desarrollar desde el lab, que nace desde el proceso de estas dos reuniones previas, donde quisimos explorar un poquito más profundo desde nuestro sentir, digamos, qué nos movilizaba a realizar este laboratorio conjunto. Así que eso, feliz de ver sus caras. Me alegra siempre estar en TGRD. Gracias. Alguien más ahí que tome la palabra, entonces. Gracias. Max, Carmen Gloria, Mavega, Bueno, hay más yo, Max. gente. Bueno, la Carmen Gloria. Adelante, Carmen. La dama primero. Bueno, gracias, Max. Bueno, yo vengo entusiasmada a este espacio,
Creo que este tema de la gestión emocional, sobre todo en lo que estamos viviendo en Chile, pasa a tener una relevancia mayor aún, creo yo. Siempre lo he tenido para mí, pero creo que para un número importante de personas. Por lo menos yo aprecio que sería interesante. Así vengo con todo el entusiasmo que trabajemos ahí. Gracias. Vale. Ya, ahora si comentan yo. ¿Desde dónde están conectados? Eso, si comentan desde dónde están conectados. Carmen Gloria está en Viña, Roxana está en La Serena, porque hay gente nueva. Concord, la Carmen Gloria en Concord. Viña está en la isla. Eso. Oye, hoy día yo estoy en Santiago, mi nombre es Máximo Moreno. Me tocó Santiago el fin de semana y me quedo acá porque, bueno, voy a estar yendo y viniendo, que tengo hartas cosas que hacer, gracias a Dios. Mi estado de ánimo un poquito nervioso, te diría, amanecí esta semana un poco nervioso porque uno se contagia, estar en la capital es fuerte, mirar la ciudad destruida, no todos los lugares, pero sí uno que trabaja en energías, el tema de la energía que hay se siente y es compleja. Yo te diría que hoy día en la tarde me toca trabajar con unas juntas de vecinos en Casablanca, así que estoy feliz porque es un pueblito que queda a unos kilómetros de Santiago y la gente sí está tranquila y no hay disturbios, no hay nada, y tiene una mirada bastante distinta de lo que está pasando. Fue reconfortante haber hecho unos talleres la semana pasada y sigo trabajando con ellos también. Yo te diría que desde ese nervio, nada, optimista siempre, porque hay que transformarse, hay que cambiar el país, hay que hacer las transformaciones personales para que se pueda dar un granito de arena a las transformaciones del mundo en general. Y eso es simple, conectado con el amor incondicional y confiando en que las cosas van a estar mejor. Vale. ¿Quién quiere tomar la palabra? Jimena, Avega, Max. Hola, sí, yo por acá, Jimena. ¿Aló, se escucha? Sí, perfecto, Jimena. Bienvenida. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Tanto tiempo, qué feliz de poder saludarte después de muchos, muchos, muchos meses, tal vez años. Por acá, mi nombre es Jimena Moya, me presento. Hemos trabajado con Cristian desde hace muchos años, nos conocemos en otras vidas, en otros espacios, y muy contenta de estar hoy día en este proyecto. De profesión, yo soy ingeniero civil industrial. Tengo en lo personal dos mellizas de 2 años, 3 meses, con lo cual la energía que me ocupa hoy día, lunes, es bastante agitada y de bastante cansancio, pero muy contenta de poder tenerla y de poder estar acá. En relación a la pregunta de la sesión, yo creo que dentro de, por lo menos del ámbito desde donde yo me desarrollo, somos especialistas en gestión de cualquier cosa menos la humana. Y a partir de ahí creo que muchas de las explosiones que hoy día hemos visto es precisamente porque no está en el centro de la gestión. Gestiona recursos, gestiona infraestructura, gestiona costos, gestiona todo. Menos las personas, menos la emoción y menos sobre todo las necesidades básicas y de cómo eso conecta con los propósitos empresariales. Y los propósitos de los negocios locales, regionales, nacionales, internacionales. Entonces, a mí, por lo menos, me convoca como propósito de reenfocar la mirada y de poder alinear la gestión partiendo desde las personas. Así que, por mi parte, me gustaría que hubiesen indicadores claros de gestión, por ejemplo, a nivel personal, que pudiésemos complementar con el resto de las cosas y el resto de los tableros, porque todo el resto lo tenemos adentro un balance scorecard. Pero lamentablemente esto no. Así que me gustaría que pudiésemos trabajar por ahí.
Gracias. Gracias, Jimé. Un gusto volver a conectarte. ¿Quién más? ¿Se quiere comentar dónde está? Hola. Hola, ¿me escuchan? Sí, Paola, dale. Sí, te escuchamos, Paola. Hola, por acá Mónica. ¿O hay otra Paola que va a hablar? ¿No? Sí. ¿No? Dale, Mónica, dale. Yo estoy acá en Viña del Mar, Chile, Viña del Mar. Y bueno, participé en la primera reunión y he estado un poco disfónica. Y la verdad es que estoy súper entusiasmada, preocupada igual, pero bastante entusiasmada y positiva de las cosas que se pueden generar a partir de esta gran crisis emocional que yo creo que estamos viviendo como país, y concuerdo con lo que el resto acá de los colegas comentan, de la necesidad de crear un espacio donde podamos pisar. Y eso, pueden contar conmigo. Hoy día me dedico a la docencia, por lo tanto creo que lo que podemos hacer, y en mi campo de acción específicamente con los jóvenes, creo que es súper relevante hoy día en Chile y en el mundo, con los jóvenes, trabajar con los jóvenes. Creo que ahí está un espacio importante que es donde podemos dejar una huella. Gracias. Vale. ¿Quién quiera seguir? Gracias, Mónica. ¿Quién quiera tomar la palabra? Ahí parece que me escuchan. Sí. ¿Sí? Gracias. Hola, ¿cómo están? Buen día a todos y a todos. Hola, Cristian. Recuerdo la última pregunta que dejamos consignada sobre la gestión humana y emocional. Bueno, estaba en la... me encanta ese tema, y al principio cuando lo escuché, la verdad es que no entendía muy bien por qué. ¿Por qué debíamos...? Y como plantearlo en el laboratorio. Pero dado lo que ha pasado, dado cómo me he sentido en estos últimos días, han sido días intensos, creo, para todas. Yo actualmente estoy en Santiago, estoy en la universidad en este momento, esperando si llega algún profesor o profesora, porque estamos viendo si retomamos las actividades. Y también esos niveles de incertidumbre, esta crisis social, el estallido, qué sé yo, eso que se ha planteado, ha sido un desafío interesante tratar de gestionar o autogestionarme desde la emoción. Y creo que de las primeras consignas del liderazgo, cuando uno empieza a leer esto, es que para poder liderar, primero tienes que liderarte tú, ¿cierto? Y en ese sentido creo que debemos, hay un deber cuando uno le interesa en estos temas, cuando quiere hacerse responsable de organizaciones, de grupo humano, que el aspecto emocional se debe cuidar. Han habido un montón de problemáticas respecto a las consignas cuando se plantea el tema del mental o los distintos tipos de situaciones en lo que respecta a grupo, ¿cierto? A la interacción entre seres humanos. Y me doy cuenta que además de educación financiera que no tenemos en Chile, la gestión emocional tampoco existe. El tema emocional se da por sentado. Lo importante es producir, lo importante es responder, es cumplir el objetivo. ¿A qué costo? No lo sé. Entonces, me interesa mucho. Creo que es muy pertinente y también me he sentido sin herramientas. Así que, ¿qué es lo que me gustaría que me pasara luego este laboratorio? Un beneficio mutuo para todos, ¿no? Yo seguir aprendiendo de ustedes, que ya lo he hecho en estas pocas sesiones que hemos tenido, y luego también poder hacer algún tipo de intervención en los distintos grupos. Lo planteo, no sé, creo que Jimena, o bueno, la persona que recién habló, que hay un mundo con todo el tema juvenil que podemos hacer, podemos cambiar las organizaciones desde ahí.
El trabajo con las organizaciones sí se vuelve extenuante porque hay un montón de cultura, tradición y cosas así que en ocasiones es un tanto difícil de cambiar, pero cuando podemos crear las nuevas organizaciones, estas nuevas tendencias con la empresa B, el triple impacto, qué sé yo, se puede hacer algo. Y ahí creo que la gestión emocional sí debe estar. Así que absolutamente de acuerdo y es un poco lo que me ha pasado y lo que me pasa en este último tiempo. Muchas gracias. Gracias, Marcelo. Mavega, faltaría y... Sí, solo la madre. Cristian, ¿me escucha? Sí, te escuchamos. ¿Aló? Sí. ¿Me escuchas, Cristian? Sí, te escuchamos. Ya. Hola a todos. Yo, mira, pero empiezo, me quiero presentar bien cortito. Yo también soy una vieja, muy vieja. Y me encanta estar aquí, pero lamentablemente yo sigo trabajando. Porque obviamente con mi pensión no puedo financiar. Y por lo tanto, no me da cosa tener que opinar o opinar cuando en este momento me lo tengo. Disculpas, estoy con chicas, mi compañero y compañeras, porque me tengo que retirar. Me gustaría mucho más participar, Cristian, la verdad te agradezco esta oportunidad. Solo decir que en realidad lo humano es lo que nos mueve, ¿no? Y es un tema de gestión emocional y humana que nos está dejando, en que estamos, yo creo que muy al debe en este país, demasiado al debe. Y hoy día se están cruzando muchas cosas, en realidad se cruza la ira, una ira fuerte, ¿no? Porque el sistema, se cruza la ira entre nosotros, ¿no? Las discusiones, pero también está la alegría, la esperanza. Y no, yo creo que es difícil poder efectivamente, es un minuto que estamos, es complejo, es un minuto que estamos en el país. Y yo creo que esto haría muy bien, digamos, sobre todo trabajar por buscar este elemento, como decía la Jimena, como una suma para, no una suma, digamos, hoy día que con los empleados, cómo el día de mañana vamos trabajando con la nueva forma de hacer las cosas centradas en el ser humano. Por lo tanto, una cuestión de todo, en la emoción, en la persona, en el amor. Con respeto. Les pido mil disculpas. Yo sé que cuesta mucho ponerse de acuerdo con el año. Así que, no sé, ¿qué vamos a hacer? Vale, gracias Mavega, te escuchábamos muy bajito, yo creo que se entendió lo que quería decir, ¿vale? Ok, vamos con el tema, si les parece, ¿sí me escuchan bien, Roxana? ¿Sí? ¿Ah? ¿Me escuchan bien? Sí. ¿Sí? Bueno, ah, mira que las personas que silencien el Mavega, si ¿sí puede silenciar su audio? ¿Lo silencié? No, sí, todavía te escuchamos. A ver, ¿dónde está? Hay unos ahí. Puntitos ahí. Ahí, gracias, gracias. Ahí yo los voy silenciando cuando escucho ruido. Yo quería hacer una propuesta o una reflexión. O quería compartirles algo que de Rolando Toro, que es el que creó la biodanza, que estuve haciendo mi monografía, y de repente se me saltó así mientras leía la pregunta, y que se lo quiero compartir, ¿eh? Para que conversemos de eso, ¿eh? Se lo voy a compartir por el chat, pero se los voy a contar un poco, se los voy a leer. Es un poco largo, pero la primera parte es lo que quiero compartir un poco, que me gusta esta mirada y que creo que es nueva y habla desde Tejerredes también. Él habla de la inteligencia emocional y voy a leer un poco. Dice, el espíritu creador que genera productividad lo que resuelve es que el hombre en su actividad realice potenciales internos. ¿Ya?
A ver, perdón, me equivoqué, parece que no copié. No es eso, perdón. Pero básicamente lo que quiero decir acá, que más que inteligencia emocional, a él le gusta definir la inteligencia como la inteligencia afectiva, ¿ya? Porque él plantea que el cambio nace de la energía del amor, digamos, que la ética nace de la afectividad. Él dice, la ética nace de la afectividad, la conciencia ética es el desarrollo de una cualidad muy refinada del individuo. Propone que el cambio es afectivo. Entonces, la pregunta dice acá, ¿se puede introducir la inteligencia afectiva, no la inteligencia emocional, que ha incluido las empresas? Cuando tú estás inteligente, emocionado, si tienes rabia o miedo, ¿qué decisión vas a tomar si estás en una emoción narcisista? Que las decisiones solo se pueden tomar cuando hay afecto para la vida, cuando hay entusiasmo para la vida y se ponen al servicio de la vida. Un vendedor emociona al cliente para poder vender. La inteligencia afectiva pone la inteligencia al servicio de la felicidad, de la alegría de vivir. El amor indiferenciado es una actitud, una disposición psicológica de tener misericordia, dulzura, empatía, que es ponerse en el lugar del otro. Es un acto de lucidez. No es un acto de hospedar al otro recíprocamente, sino de entrar en la epifanía de la relación. Entonces, bueno, quería compartirle un poco esa reflexión respecto de, claro, uno dice la gestión emocional, que tiene que ver con cómo conocemos nuestras emociones, educación, pero también habla algo más allá desde el trabajo colaborativo y la mirada de Tejerredes, que es el Eros, que es la fraternidad. Entonces, ¿cómo también podemos integrar esa mirada afectiva? Partir desde ahí también, desde emocionarnos, ¿no es cierto? Estar en una predisposición diferente, que es como yo creo que varios de ustedes a veces los trabajan en los talleres, que una cosa es como enseñar sobre la emoción y la gestión emocional, pero otra cosa es hablar desde establecer relaciones, las relaciones con el otro, y en esa relación es la que hace la realidad, ¿no es cierto? Entre el otro y yo. Y si esa relación es afectiva, mirado desde la fraternidad, se puede generar todo el trabajo que viene después. Entonces, creo que, y bueno, que algo lo conversamos, pero a lo mejor también sería bonito integrar en esto de la gestión emocional el tema de la afectividad, o el amor, o el eros, como quieran llamarlo. Y esa sería una propuesta adicional a lo, más que hablar de gestión emocional humana, sino que también hablar de gestión de la afectividad, o sea, de partir de una base y de una propuesta bien definida respecto a eso. No sé qué les parece. ¿Alguien que quiera...? Pedimos micro. A mí me hace un montón de sentido, Roxana, porque efectivamente, en gestión de emociones... ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Sí. Que paréntesis, yo no saludé, estoy hoy día en Valencia. De eso no estoy medio conectado aquí el teléfono. Y estoy acá porque me quedé el fin de semana con familia, qué sé yo. He estado trabajando por acá. Ahora estoy en la Universidad de Politécnica de Valencia. Instituto muy interesante. Bueno, se me ingenio. Pero en general. ¿Puedo hablar un poquito más fuerte, Cristian? Un poquito más fuerte, se escucha bajito. Que no puedo hablar muy alto. Ahí está. Ah, pero o más cerca del. Ahí sí. Eso, vale. Ahí se lo que iba a comentar, que me parece súper interesante lo que decía Roxana, porque efectivamente en la gestión emocional eso es como podría ser el sistema solar, ¿vale? De tratar de gestionar muchos estados, situaciones que nos muestra el sistema emocional. Pero en particular, Roxana tiene mucha razón ahí, que la emoción del amor, el amor o el eros, como le llamamos, es un tipo de emoción especial, ¿vale? Que se traduce en la afectividad. Y efectivamente la afectividad o lo que generan los links que generan el amor, si nos vamos a las definiciones de amor de Maturana, etcétera, es como la base clave para poder entendernos y construir conexiones, relaciones, organización, etcétera. De hecho, lo contrario a la emoción del amor, que es el ego, ¿vale? Que es la negación, o cualquier otro tipo de procesos de negación, al final tensa y destruye las construcciones. De hecho,
por ahí Mavega decía, medio cortado que le escuchaba, que la gente ha estado muy en la ira, ¿vale? Pero sobre todo en la ira de la diferencia, de negar. Y me parece súper interesante unirlo con alguna reflexión, no sé si fue Jime, fue Mónica, que comentaron por ahí que esto no tendría mucho sentido si no lo trabajamos también desde los jóvenes, ¿vale? ¿Cómo ayudarlos a gestionar esa capacidad de afectividad, de relacionarse, de construir desde la aceptación, que también van a acompañar otras emociones? No es lo mismo construir el amor desde una emoción más abierta, como puede ser la alegría, versus construirlo desde la ira, ¿vale? Desde el ego y la ira. Entonces, yo creo que enseñar eso, ¿qué significa estar desde la emoción de la ira y la negación en el ego, versus estar desde la felicidad o la alegría, la esperanza, en la construcción desde la afectividad? Yo creo que eso es clave para poder entender mucho de lo que se tiene que hacer. Estos días he estado leyendo bastante, o han salido bastantes reportajes como de los post-crisis actual que hay en Chile, hay una entrevista por ahí en El Mostrador, creo, hay un neurobiólogo que trabajó en un instituto, creo que está en Valparaíso, no sé qué, habla de que todos los procesos que han vivido, por ejemplo, como lo que se ha vivido en este momento allí, generan un tema traumático más o menos grandote a nivel de la sociedad, lo cual se traduce en suicidio, se traduce en un montón de cosas, desánimo. Entonces, creo que lo que dice Roxana, junto con el tema de los jóvenes, junto con el tema, es como clave, a lo mejor darle un foco todavía mayor al LAPS, a lo mejor de trabajar con organizaciones que tengan que ver con jóvenes, irnos a la parte de trabajo, la afectividad, etcétera, puede ser re interesante. ¿Vale? ¿Quién quiera seguir dándole vuelta al tema? Tome el micro nomás, Carmen Gloria. Sí, yo, por acá, Mónica. Cristian. ¿Te escuchas? Te escuchamos. Sí, es que se cortó, entonces en la última parte, o yo estoy con bajo internet, no entendí bien si... ¿les hacía sentido esto de trabajar con jóvenes? ¿Te hace sentido? ¿Y con las organizaciones, cómo conectarlos? Sí, Cristian, ¿lo cuento yo? No sé si escucha bien. Cristian dijo que sí, que efectivamente era interesante la visión de conectarlos con las organizaciones, a lo mejor... de personas, de jóvenes, y también traer la afectividad también hacia los jóvenes, para que se desarrollen a partir desde ahí, no de la rabia como ahora. Sí. Ya, sí. Ojo que también, un poco para complementar, cuando hablamos de jóvenes, estamos hablando de toda una generación, hemos hablado mucho de los millennials hoy día tienen 35 años, etcétera, como la generación que viene detrás de ellos, que no sé si es la... Tiene un nombre especial, pero son los que empiezan a tener 18 años, 15 años. Pero en particular son generaciones que están sufriendo de manera distinta este proceso. De hecho, los menores de 35, según algunos estudios por ahí de academia, etcétera, son los que salieron a la calle, ¿vale? Los mayores de 35 somos los que hemos sostenido desde la casa el proceso, por ponerlo de alguna manera. Los menores de 35 son los que le han perdido el miedo a los pacos, a la autoridad, a la estructura, ¿vale? Los mayores de 35 son los que mantenemos un poco la cosa conservadora de que hay que recuperar la calma, etc. Los menores de 35 son los que salieron en el 2006, el 2011, el 2015, las distintas crisis estudiantiles, y son los que hoy día tienen 30 años. Entonces, jóvenes no solamente son las personas menores de 18 o 15 años, sino que tenemos gente que hoy día está en la organización, en la empresa, empezando a tomar decisiones. Y que esto no necesariamente lo maneja
o tienen apertura para trabajar, ¿vale? Y son muchos los que están en la ira también. Como también muchos de los que tienen 35, también los estudios han dicho que son las personas que han quemado, han hecho destrozos porque no se sienten identitarios con el ser chileno, con tener un propósito con el país, con tener un propósito con la sociedad. Otras cosas que dicen los estudios es que se ha perdido la capacidad de tener comunidades donde compartir, de construir comunidades. Entonces sí. La gente en la calle se ha encontrado en las cacerolas, en comunidad, conversando, etcétera, o quemando, haciendo. Entonces, hay muchos elementos ahí que son interesantes que lo miremos como lab antes de... Porque el tema de la afectividad cruza muchas realidades que hoy día están pasando y que no son tan obvias. Sí, perfecto. A mí me hace sentido como esa distinción entre menores y mayores de 35, por decirlo así. ¿Se escucha? Sí, se escucha, Mónica. Ya. Yo comparto harto esa... Me hace sentido la categoría y un poco la clasificación de dónde estamos. Y el grupo con el cual más yo participo y que creo que un poco al que me hacía referencia es como el que está saliendo cuarto medio, 19, 18 años hasta 23, 22, que hay también el sentido como esa... pérdida de afectividad y, como tú bien lo decías, como baja capacidad de identificarse. Entonces, al final, en estos espacios sociales que se han creado a través de las marchas, a través de estos espacios sociales, se han encontrado un poco con ellos mismos, pero a través de mucha rabia también. Yo creo que, no sé si Carmen Gloria, tú vas a hablar. Gracias, Max. Sí, estaba tomando nota. Sí, lo que yo quería decir que en realidad cuando escuché a Roxana me hace mucho, mucho sentido. He estado pensando harto y la semana pasada como que sentía una necesidad fraterna. En los distintos espacios donde me he estado moviendo, con diferencias generacionales, distintas opiniones, puntos de vista. Yo también estoy trabajando con mujeres jóvenes, menores de 35, que están en el mundo del trabajo, son profesionales, y creo que esta necesidad es transversal, la de la afectividad. Tengo como la sensación de que inyectar de alguna manera una mirada desde acá nos aportaría mucho. Lo veo como puente, como establecer puentes a través de la afectividad de manera transversal. Así que me hace mucho, mucho sentido y me dan ganas de que entremos en ese espacio donde podamos construir esta propuesta desde ahí. Gracias, Max. De nada. Yo estaba escuchando también todo atentamente y me hace mucho sentido. Yo creo que desde el amor se va a generar la confianza o recobrar la confianza que se ha ido perdiendo, porque el amor no tiene barreras, ¿no? El amor no tiene diferencias, el amor no tiene nada. Y vivimos en un país que está muy dañado, está muy tomado por la drogadicción, por ejemplo, que es un tema re complicado. Y ayer fui, yo los fines de semana cuando estoy en Santiago paso por distintos lugares, me tocó ir a ver un partido de tercera división de fútbol en una población San Luis, ahí en Macul. Y wow, es muy potente esa capacidad que tenemos
los chilenos de querer denostar al otro, de no entender qué pasa cuando movilizamos esa energía que está asociada al odio, y hay algo que es mágico, que la misma energía que podemos tirar de odio la podemos transformar en amor. Entonces, cuando pasan este tipo de situaciones en el país, en donde estamos canalizando la energía en la oscuridad, yo creo que es donde más me hace sentido en que tenemos que aprovechar la vuelta del péndulo para el otro lado, porque va a venir muy fuerte, va a venir tremendamente potente, y tenemos una tremenda responsabilidad quienes tenemos una mirada distinta, y donde si además de esa mirada un poco distinta tenemos la capacidad de querer ser generosos en poder escuchar a otros, y a lo mejor desde esa necesidad de los otros poder entregar herramientas, wow, no quiero pensar y no quiero tener expectativas de lo que puede pasar, pero me pasa algo aquí en el corazoncito que se calienta, como que me pongo como, el cuerpo me dice algo, me dice que ahí hay algo que hacer, ahí hay algo que hace sentido, que es como una mezcla de escalofríos de lo importante que puede ser ese fenómeno que se puede generar en lo que estamos haciendo. Así que completamente de acuerdo. Quería hacerles una propuesta, porque creo que estamos encaminando, poniéndole bastante foco a la conversa, me gusta. Hay gente que a lo mejor diría, ¿y esto qué tiene que ver con la crisis? Son bastante esotéricos, o más que esotéricos, bastante utópicas. Comentarles dos o tres cosas que creo que nos pueden ayudar a avanzar, sobre todo de aquí a cara, de cara a diciembre y enero, y a ver, que son meses, ya sabemos que complejos por temas familiares, fechas, vacaciones, que nos toca todo esto. Y en paralelo a este grupo, yo les conté que hay un grupo que alguno de ustedes ha participado, que le hemos llamado PS Summit, ¿vale? Donde estamos teniendo reuniones justamente para desarrollar un encuentro sobre clejes. Clejes es una palabra que asocia una serie de características relacionadas con la biología, es parte de una investigación larga, donde está metido parte del trabajo Humberto Maturana. Una de esas E del cleje habla del Eros, ¿vale? Entonces, el otro día conversando sobre clejes, uno de los temas que ha salido, que vamos a tener una última reunión de charlas de TGR, va a ser el tema de herramientas de para la gestión de las emociones, ¿vale? No solamente por acá, sino que ha salido en paralelo en ese grupo, porque la última charla la tuvimos sobre el tema de las emociones, y algo que se observó, y también el grupo dijeron, oye, nos faltan herramientas, entonces vamos a tener una charla. Pero además se planteó el otro día, y yo dije, lo voy a plantear en este grupo, porque a lo mejor les gustaría hacer una previa, cuando digo previo, un encuentro presencial previo, en particular en Santiago, y les voy a dejar un link acá, ¿vale? Para que lo miren. La gente de Bienestar Cultural, que es ese link que les acabo de dejar ahí, que es un programa de desarrollo humano, un diplomado, que está relacionado con una escuela de formación de jóvenes, de niños y jóvenes, que se llama Miyawe. Miyawe es una escuela en torno a Montessori, que han trabajado, tienen formación básico y tienen formación media, ¿vale? Entonces Ignacio, que es uno de los líderes de esto, donde de hecho en ese programa se clase Maturana, etcétera, el otro día nos planteó, porque me habían invitado a hacer unas sesiones en enero, entonces obviamente que con todo lo que ha pasado se rearticula esto, entonces le dije yo, ¿sabes qué? Tenemos varios grupos que están conversando sobre diferentes temáticas en relación a esto. ¿Por qué no hacemos un encuentro presencial? Hablamos del sábado 18 de enero, inicialmente, donde se pudiera a lo mejor plantear este tema. Justamente tuviéramos una previa de conversación en torno al tema de la gestión afectiva, si bajamos todavía más al tema, con foco en jóvenes, lo cual me hace mucho sentido, porque aquí están trabajando directamente con jóvenes, ¿vale? Más en la línea de lo que dice Mónica, entre 17 y 18. Pero podríamos hacer un encuentro con formato abierto de conversación, ordenado, donde pudiéramos poner este tema sobre la mesa.
yo creo que gente como Osvaldo y la Sole, hasta me atrevo que podríamos traer gente, científicos por aquí, gente por allá, podría ser un bonito espacio hacer una previa al lab, ¿vale? Presencial, que nos juntáramos en enero justamente con este tema. No sé qué opinan ustedes, les lanzo esto así un poco, porque para que no se nos pase la hora, y porque es probable que esta es la penúltima o última reunión que podamos tener de aquí al verano, de ver si vale la pena juntarnos presencialmente y conversar de esto y plantearlo. No sé qué opinas. Lo encuentro, por mi parte, fantástico. Creo que se alinea todo. Y de hace tiempo que se está alineando, porque el tema de los jóvenes, tú me lo mencionaste hace ya varios meses, así que con mayor razón me hace mucho sentido. Así que feliz. Yo el 18 de enero voy a estar acá, así que, o sea, en Chile, digamos, y puedo viajar a Santiago. Yo pienso que es una muy buena idea reunirnos, porque es la única forma que podemos concretar más, a lo mejor trabajar con herramientas que nos permitan tener algo más físico, que yo soy más viejito, ustedes saben, tengo 52 años, entonces a mí las tecnologías de repente me encantan, pero, y me fascinan, pero, ¿cómo se llama? El papel, el abrazarse, el sentirse, eso es, wow, mucho más, es también igual de importante. Aunque estoy haciendo un trabajo para poder sintonizarme a distancia, pero falta tiempo todavía. A mí me parece maravillosa la idea, creo que también me pasa que lo presencial lo encuentro totalmente relevante y que yo creo que de esa manera nos podemos inspirar juntos y encontrar conversaciones colaborativas que nos permitan ir con mayores herramientas pensando en lo que queremos concretar. Así que yo feliz, me encanta el tema de los jóvenes. Yo pongo toda mi energía ahí y súper esperanzada, sí, así que me sumo, enero también puedo, así que feliz. ¿Alguien por ahí quiere hablar? Sí, yo también, Cris, solamente decirte que me sumo. Creo que es fundamental que si tenemos esta oportunidad, aprovecharla, fundamental para nosotros como grupo, tener esta experiencia juntos y alinearnos y compartir los recursos que nos puedan compartir, es la mejor instancia. Así que también estoy dispuesta. Sí, bueno, yo también quería solo acotar cuándo es para poder organizarme y poder participar. Eso. Sí, yo hablaba y habíamos así el otro día en los chats, ¿no? Como digo, no hay nada concreto, tendríamos que empezar a trabajarlo. Podría ser el sábado 18 de enero, ¿vale? Podríamos hacerlo en el marco de este Instituto de Bienestar Cultural. Ya tienen espacio, etcétera. En Santiago, bueno, siempre se puede hacer en otra parte, pero creo que espacio lo amerita, ¿vale? Da lo mismo si está en Santiago, la última vez trabajamos en Valparaíso, ¿vale? Estamos pensando hacer el lab fuera de, en regiones, por ahí hemos hablado de La Serena, etcétera. Entonces, puede ser interesante un día de trabajo en torno al tema de la gestión afectiva, ¿vale? Yo aquí, por ejemplo, estaba tratando de jugar con los nombres, de acuerdo a cosas que se han dicho, para reconstruir las relaciones del odio al amor, ¿vale? Tratando de focalizar en los jóvenes, a lo mejor la palabra odio hay que quitarla ahí y poner otra, ¿vale? Pues en los egos o el eros. Pero si yo propongo lo siguiente, vamos, yo voy a hacer las gestiones para unir los dos grupos, ¿vale? O los temas,
Y lo que nos podríamos, si estamos ok de esa fecha, ese día, podemos ir construyendo una pequeña agenda, ¿ya? Que va a ser difícil conectarnos por videoconferencia, pero a lo mejor vale la pena hacer una videoconferencia más. Y lo que podemos trabajar es focalizar ese día, ese tema, y desmenuzarlo. Y ver realmente si después, la gran pregunta, si da para trabajarlo en un labs, o lo que hagamos en términos ya de una semana con actores, etcétera. Focalizando en jóvenes, o jóvenes ya entendemos que hay un rango grandote. Eso, no sé si les parece eso, y puedo ir gestionando un poquito, conectando, y eso sería, como si tenemos esa fecha, la podemos confirmar, y a mí lo que me interesa, yo creo que es interesante lo que ustedes dicen también, y creo que en la última reunión también se presentó la necesidad, igual que ahora, de vernos presencialmente. De hecho, algunos de los que hemos participado en Minilab ya por ahí empezaron a lanzar, nos vamos a ver este año. Entonces puede ser una oportunidad, que ya tenemos una comunidad ahí un poco que durante el año se ha ido juntando en núcleos más pequeños, volver a hacer un empuje en un encuentro presencial con un tema súper concreto en torno a la crisis que se ha vivido, etc. ¿Vale? No sé qué les parece si la propuesta de seguir participando y hacemos así un ruedo para ir cerrando es si hacemos este encuentro presencial el 18 de enero, tendríamos que hacer una preparación previa, los que podamos estar para ese día de encuentro. El tema, obviamente, la gestión de la afectividad y no mucho más. ¿Vale? No sé qué les parece cómo va a ir bajando a tierra esta primera fase de irnos encontrando. Vale. Cristian. Sí, yo creo que todo de acuerdo con el encuentro presencial. Tal vez, como tú lo mencionas, sería bueno trabajar en algo como más concreto, una especie de agenda rápida, algunas ideas de fecha, temas, quieres, como para ir organizándolo e ir bajando a concretar una propuesta. Sí, lo que yo decía, Jime, por poco por el tiempo que hemos tenido de conversa, que estando de acuerdo que en esas tres cositas que yo colocaba, la temática, el poner el sábado 18 de enero en este instituto, el de bienestar cultural, que nos han hecho la invitación, juntando otro grupo de discusión que tenemos, ya teniendo eso claro, si estamos de acuerdo, en las próximas semanas empezamos a trabajar agenda online-mente, es decir, vía chat y vía que nos juntamos otro momento justamente para bajar eso, ¿vale? Antes de hacer agenda, la idea sería amarrar un par de cosas, terminar de confirmar fecha, el espacio, lugar, etcétera, etcétera, ¿vale? Ok. No sé si estamos de acuerdo en eso. Yo invitaría a que hiciéramos un feedback de cierre. ¿Quién está de acuerdo? Bueno, la pregunta es cómo nos vamos. Y si alguien quiere agregar algo más a la reflexión, ¿vale? Y yo ya puedo empezar a ir a mover un par de piezas para unir todo esto, como yo decía, el grupo de que es. Yo parto porque me voy a tener que salir. Tengo que salir a otra reunión. Me voy muy contento. Yo te diría que siento que cuando existe la sincronía, podemos ir orientándonos hacia donde algo superior nos va llevando. Y yo creo que si nos han puesto el foco en los jóvenes, tenemos un gran desafío, porque hoy día escucharlos y comprenderlos es muy potente, es algo que como ellos nos están mostrando lo que a nosotros de repente no hemos visto, yo creo que es un tema muy potente poder
hacer algo así y juntarnos para poder desarrollar algo mucho mejor todavía. Así que me sumo con todo el corazón. Así que, y aprovecho de despedirme, les doy gracias a todos porque me tengo que arrancar. Y cuenten conmigo para lo que necesiten también internamente. Si las personas que necesiten terapia y cosas por el estilo también. Si hay grupos de personas, siempre lo ofrezco. Estoy haciendo cosas en los grupos y hay servicios de por medio, todo lo que sea. Así que denle nomás. Está mi contacto por ahí en alguna parte de sus teléfonos. Les mando abrazos a todos y gracias, Cris. Gracias, Max. Gracias. Y gracias por tu oferta. Quien quiera tomar micro. Es como el pasapalabra. Bien, yo también, al igual que Max, tengo que ir a otras cosas, pero nada, agradecido como siempre de la posibilidad de participar, de poder conversar con todas, con todos, y motivado también para lo que venga, así que ya la expectativa de que podamos coordinar los detalles nomás, y me gusta hacer cosas, así que más que estarle dando vueltas, hay que hacer algo por el tema. Cristian, muchas gracias. Roxana también, que me gustaría la semana de ubico. Que estén muy bien. Un abrazo. Sí, por acá. Perdona. No, dale. Sí, dale. Sí, yo también me voy así como con dos cosas bien concretas. Uno, el tema, que ya tiene como algo más específico, ¿no es cierto?, en el ámbito de la gestión emocional, pero hablemos de la afectividad, que me hace mucho, mucho sentido, la fraternidad, y por otro lado, un grupo, los jóvenes. Y con esos dos elementos, sumado además a esta propuesta de Cris de reunirnos en un espacio donde trabajemos esto mismo mucho más profundamente y también donde generemos en común alguna metodología, una manera de trabajar este tema con este grupo de personas, me voy muy contenta y comprometida a participar. Muchas gracias. Yo ¿me escuchan? Sí. Sí. Me voy súper contenta y acogida, porque yo de verdad estoy hace rato con ganas de hacer cosas con jóvenes, así que les agradezco a todos por haberme escuchado en esa necesidad. Siento que todos podemos hacer hartas cosas ahí. Y feliz con el tema, porque el tema de la emoción y la gestión de las emociones me parece maravilloso, especialmente del amor. He retomado mis lecturas de Humberto Maturana porque tenía que refrescar temas, así que feliz y disponible para el 18 de enero. Gracias. No sé si falta otra persona, Jime. Sí. Yo estoy iniciando el video, que se demoró un poquito, así que por eso lo apago. Yo también muy contenta de participar, de haberlos conocido en esta primera instancia, y sobre todo, como han mencionado la gran mayoría, tener foco, tema y un momento para conocernos, compartir y empezar a entrar en Honduras. Así que muy contenta de eso y de volver a verte, Cristian. Un abracito para todos y para ti. Muchas gracias. Gracias, Jimé. También. Qué bonito volver a encontrarnos, aunque sea aquí por videoconferencia. Bueno, no sé si me falta alguien. Creo que Marcelo salió. Paola, eres tú misma, Mónica. Si no me equivoco, que está doble. Roxana, creo que tú que ya comentaste.
si no ya vamos saliendo, ¿sí? Sí, comenté un poquito previo, pero solo para cerrar, darles las gracias de poder tomar la iniciativa que planteé. Y también muy contenta y emocionada, en realidad, ando súper sensible, y muy emocionada de que haya espacio y de que justo todo se vaya dando. Así que feliz también de participar en los próximos días. Un abrazo. Genial. Entonces, yo voy a empezar a gestionar que la parte básica de que aseguremos que sea el 18 de enero, el espacio físico, el tema que ya planteamos, y de ahí para adelante yo ya les vuelvo a escribir para que empecemos a hacer la construcción de la agenda, ¿vale? Que obviamente no vamos a estar nosotros, sino que seguramente con otras personas del centro, pero con la idea de focalizar esto en la afectividad de los jóvenes, ¿vale? Y yo creo que les va a hacer mucho sentido. Entonces, yo ya les vuelvo a escribir y empezamos a conectar eso. Vale, vayamos reservando el 18 de enero. Bueno, voy a ir cortando la grabación.